Este también. Sí, señor, Parque Portales, que acabas de ver en la quinta región. Ya lo sabes, www.progesta.cl. Progesta comienza a vivir. Ya llegó la doctora María Luisa Cordero, que está con nosotros. Y acá están los innombrables. Será un ingeniero, dice el padrastro, un gran arquitecto del Monte Castro. Quizás Julio César, qué horror, un bohemio. Mejor una niña que siga el ejemplo, como Valerrotti y su liberación. No, no, mejor empresario que robe a diario. Quizás un artista que sea promiscua. Y yo solo quiero aprender a respirar. Así es, Julio, como ayer no pudimos hacer nuestro recuerdo de todos los días, no queríamos dejar pasar este día tan noble para todos y algo que nos ha traído muchas enseñanzas, porque ayer se conmemoraba el Día Mundial del Niño por Nacer. ¡Qué cosa más linda, ¿no, Julio? La verdad es que nosotros anotamos algunas cosas aquí porque de verdad estamos felices de celebrar este día. Gracias a tus enseñanzas hemos aprendido profundamente. Y desde acá, con todo nuestro amor, queremos recordar esas palabras que tú alguna vez dijiste. Muchachos, en toda mujer hay un anhelo interno de tener un niño entre sus manos, acariciarlo y verlo crecer con amor y paciencia. Así que saludo para todos los niños que están por nacer. ¿Cuándo yo le he dicho eso, señor? ¿El otro día, Julio, cuando? No, señor, si yo no me junto con usted. Pero quizá me la está... Oye, la magia de la televisión, po, Julio. Oye, y más lo que alega, que no hay ritmo televisivo. Que aquí uno se prepara, uno se entrena, uno estudia. Oye, y hay tanto que dicen que están preparados este hombre. Pero diga la verdad, pues, señor. A lo mejor eso se lo dijo Pupi. Sí, Julio, pero es que nadie conoce a Pupi, po. Todos le conocen los pantalones amasados nomás. Pero bueno, Julio, a través de esta pantalla queremos decirle a todas las mujeres que están embarazadas, que disfruten de sus niños, y a las que no están embarazadas, que quieran estarlo, nos contacten por Facebook. ¡Qué imbécil más grande! Pero más importante que esto, Julio, es lo que tiene que decir mi compadre, mi amigo, el chiquitín del rock and roll, Lenny Kravitz. ¡Adelante, Lenny! Rock and roll, Lenny. ¿Y usted se cree Liceo Salazar, señor? ¿Por qué? ¿Anda lleno de publicidad todo el día? No, yo soy el Chomba Pelegrí, como Chaleco López. ¿Y eso ya es lo que tenía que decir? No, 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 tengo un chiste a propósito de rock and roll. Va una mina al pub y va al baño y se está sentando, se baja los pantalones y todo, y de repente se encuentra una rana en el water. Y la rana la queda mirando y dice, hola. Y dice, uy, una rana que habla. No, si yo no soy una rana, soy un músico de rock, que mi manager malvada me transformó en una rana y la única forma de sacarme este hechizo es que una mujer bella me dé un beso. Oh, y empiezan a conversar por harto rato y todo lo que usted le preguntó dónde comprar los instrumentos, le dijo que eran Pro Music, Salvador 2536, y hay un montón de cosas. Que era la mejor tienda en Santiago y todo. Bueno, la cosa es que le dice, ya, pero me va a llegar un beso, ¿no? Le dice, se lo guarda y le dice, ya, pero dame un beso. Está en más, huevón, le dice. ¿Quién gana más plata, con un músico de rock o con una rana que habla? ¡Adelante, chuflais! Muchas gracias por su aporte. Por suerte ya está acá la doctora María Luisa Cordero. Está muy guapa, doctora. Y como usted me encuentra tan guapa que puedo hacer un striptease. Porque ¿quiere hacer un striptease? Sí, porque... ¡Oiga! Oiga, pero ¿qué le pasó? El programa está muy avanzado, don Yudai.